La capital de los Estados Unidos se viste de gala a horas de la revancha de la Champions. El Barcelona de Xavi, Puyol, Iniesta se verán cara a cara este sábado por la noche contra el Manchester United del Chicharito, Rooney, y quien ahora hereda la responsabilidad de salvaguardar el marco de los ingleses. Bueno, creo que es importante empezar la temporada, bueno, prepararse bien, ¿no? Y creo que es la mejor zona para prepararse físicamente y entrenar bien. Él aún disfruta lo conseguido de su selección en Sudáfrica. Creo que es magnífica, ¿no?, la selección española y bueno, el campeonato del mundo que consiguieron para todos los españoles fue magnífico. Ambas escuadras ya están aquí en la capital de la Unión Americana. Barcelona sin Messi, ni la mayoría de sus sudamericanos. Y con un Jonathan Dos Santos entusiasta y contento que, aunque no lo dejan hablar con los medios hasta que juegue, es admirado y querido por sus compañeros. Es un grandísimo compañero, gran amigo, gran persona. Como profesional yo creo que no voy a descubrir nada de él. Sabemos todos que es un grandísimo jugador y que todavía tiene mucho que dar porque tiene mucho talento en sus botas. En el otro lado de la moneda, el Manchester United entrenó y reconoció ya el majestuoso FedEx Field de la ciudad de Washington DC. Javier Hernández está fuera de esta gira y no verá acción por lo menos por 2 semanas debido a su contusión cerebral sufrida en Nueva York. Misma que, según la gente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya había sufrido hace un par de años por una muy similar situación allá en la Perla Tapatía. Sin embargo, aún en su ausencia, él es tópico de conversación y admiración hasta por las leyendas vivientes del fútbol y del Man U. He's got a real charm. He's very nice and he's very meticulous in what he says and he's very careful. He is a very intelligent person. And also the mere fact whenever you speak to him he gives you a nice big smile. Se espera un lleno total aquí en el FedEx Field de la ciudad de Washington DC. Más de 82,000 espectadores esperan una épica batalla futbolística. Encuentro amistoso en el papel, sí, pero con sabor a revancha, y aunque no se juegue ningún título, sí se pone a prueba el prestigio y la oportunidad exquisita de convertirse, aunque sea por una noche, en el mejor equipo del mundo. Majestuoso marco, digno para una revancha en una final europea que no solo dejó cuentas pendientes, pero también sed de revancha. En la cobertura total de la ciudad de Washington DC, aquí en el FedEx Field, con imágenes de José Montoya e información de Miguel Iván Magaña, Francisco Villalobos, envíos especiales, Televisa Deportes.